El fútbol argentino, usted sabe, Boca River, River Boca, es muy especial para todos los argentinos y también para el mundo, cómo no. Los invitamos, y no es caprichoso, vamos a hacer el repaso a los cuatro mejores goles, tanto de Boca como de River. Empezamos con Boca solamente porque el Xeneize es el local en la Bombonera. Gran partido, gran, y empezamos el repaso. A no enojarse los de River, ya vienen los de ustedes. El Diego es el Diego, y con la camiseta de Boca ni hablar. Le clavó este gol en 1981 al Pato Filiol, dejándolo por el piso en una noche inolvidable para el posterior campeón del torneo. El brasileño Pedro Yarley no hizo muchos goles, pero convirtió en partidos importantes. Empezó a pagar su préstamo con este amague, meneíto y zapatazo que se le metió a Costanzo para un inolvidable último triunfo en pleno Monumental. Además, generó una mini crisis con el entonces entrenador millonario Manuel Pellegrini. A Diego Fernando Latorre le fue habitualmente bien ante el clásico rival. Allá por 1991, este golazo a José Miguel le dio la victoria al Boca del maestro Tavares, en un momento en que River ganaba campeonatos, pero en general sufrían los superclásicos. En el segundo semestre del 2002, Boca venía remando de atrás y solo un triunfo en cancha de River lo resucitaría en la segunda etapa de Tavares como entrenador Xeneize. El partido estaba 1-1 y este zapatazo del Chelo Delgado dejó planchado a Ángel David Comiso y silenció a todo el Monumental. La realidad.